¿qué tal? Muy buenas tardes, ya lo ven. La Copa de la Reina de Baloncesto se viene para Andalucía. El conquero Huelva Baguen ha derrotado en la final al Perfumerías Avenida por 52 a 60. Esta vez sí, el año pasado las lágrimas surgieron tras caer ante este mismo rival. Hoy las que han llorado lo han hecho de alegría. Conquero obtiene su primer gran título y el baloncesto femenino andaluz también. Las chicas de Gabriel Carrasco han firmado un partido sobresaliente que empezó con algunos nervios y acabó con mucha felicidad. Que el primer cuarto acabase con un exiguo 8 a 6 a favor del Perfumerías era el más claro ejemplo de que la final se imponía a los equipos. Los tres cuartos restantes fueron otra historia. Enduri, su 1,97 m, se convertía en el escollo menos salvable de la salmantina, justo aquel momento en el que empezó a emerger Adaora Elonu, que acabó con 14 puntos y como MVP de la competición. Y justo cuando comenzó a sumar Talia Caldwell, la estadounidense acabó el choque con 15 puntos y 13 rebotes. Sus números, su esfuerzo, sus ganas y más intangibles de esos que no aparecen en las estadísticas resultaron decisivos. Su aportación contagiosa también se vistió de rosa. Peters sumó 10 tantos y calidad desde el banquillo en momentos determinantes. María Pina sacó a relucir raza y muñeca para anotar 13 puntos, 4 de ellos para sentenciar a las rivales. Y Gaby Carrasco movió a sus chicas con la cordura que requieren los partidos que terminan ganándose con el corazón. 52 a 60. Así acabó la final. Los guarismos se olvidarán con el tiempo. La hazaña, la alegría y el título, nunca. Hoy las lágrimas me salen, la sonrisa no la paro de dibujar en mi cara y es súper importante esto que ha pasado y muy, muy grande. Este triunfo, este título significa mucho. Significa mucho porque se lo lleva un club, sabemos exactamente de dónde venimos, sabemos todo el esfuerzo que hay detrás, sabemos todo el sacrificio. Nunca la frase esta de sangre, sudor y lágrima ha estado tan identificada con un proyecto deportivo como el nuestro. Felicidades a todos, a toda nuestra tierra, que yo creo que es importante que estas cosas se consigan y es muy importante que se vea y es importante esto, que nos la llevemos para Andalucía y para Huelva. Así que besos fuertes y muchas gracias.